¿Qué tal, cubileros? Joder, últimamente las noticias sobre hallazgos arqueológicos increíbles no paran. Y oye, como dice Auronplay, y yo que me alegro. Siendo sinceros, la noticia me impactó tanto que sin duda merecía la pena que hiciese este vídeo un poco así sobre la marcha y de urgencia para contaros toda esta movida. Como ya habéis visto en el título, sí, hace apenas unos días, creo concretamente que el jueves, salió publicado un artículo en la revista Nature que informaba sobre un descubrimiento brutal en los alrededores de Tabasco, en México, por parte de un equipo conjunto formado por investigadores de la Universidad de Arizona y también de la Universidad de Carolina del Norte. Y lo que se ha encontrado es nada más y nada menos que un complejo ceremonial gigantesco perteneciente a la civilización maya que ha sido bautizado por los investigadores como Aguada Fénix. El lugar había pasado desapercibido hasta hoy por estar totalmente camuflado por la vegetación que, por así decirlo, lo engulló tras miles de años abandonado. Además, según los investigadores, su tamaño descomunal lo hacía pasar perfectamente como un paisaje natural, ya que no se pensaba para nada que una civilización que estaba dando, por así decirlo, sus primeros pasos, fuese capaz de construir algo así. Se trata, por tanto, de una meseta artificial parecida a una plaza que tiene entre 10 y 15 metros de altura en sus partes más elevadas y que ocupa una superficie aproximadamente de 1.400 metros de largo por 400 de ancho, algo que le da un volumen de unos 3,8 millones de metros cúbicos. Vale, dicho así, podréis pensar, bueno, pero ¿cuánto es esto realmente? Que yo, dicho así, pues no me hago una idea, colega. Pues para que os la hagáis rápidamente, ¿qué os parece si os digo que el solar que ocupa la Gran Pirámide de Giza tiene solo 2,6? Sí, sé lo que estáis pensando, el sitio es grande de cojo. Pues esperad, que esto no es todo, ya que según Takeshi Inomata, profesor de la Universidad de Arizona y líder de todo este proyecto, después de haber sometido a algunos restos del lugar a pruebas de carbono 14, se ha determinado que este sitio fue levantado entre el año 1000 y el 800 a.C. Es decir, estaríamos ante el complejo ritual más grande y más antiguo construido por los mayas hasta la fecha. Algo que obliga a replantear radicalmente la idea que se tenía sobre la evolución de la organización social y política de la propia civilización maya, que para este momento se pensaba que aún estaba instalada en una especie de seminomadismo y cuyos asentamientos no pasaban de ser simples aldeas en los que se combinaba la actividad cazadora con una incipiente agricultura basada en el cultivo de maíz. De hecho, para que toméis de nuevo un poco de perspectiva y os deis cuenta de la importancia de este hallazgo, las primeras etapas constructivas de uno de sus centros ceremoniales más famosos, Chichen Itza, comenzaron casi 1500 años después de la construcción de la estructura de Aguada Fénix. Casi nada. Ok, pues este investigador, junto a Patricia McNani, de la Universidad de Carolina del Norte, han explicado que el complejo seguramente fue una especie de lugar de reunión para un gran número de personas que habitaban esta zona por aquel entonces, probablemente con fines ceremoniales, algo que se extrae del hallazgo en el lugar también de algunos objetos de carácter claramente decorativo y religioso, como por ejemplo vasijas de barro o piedras talladas con formas de animales. Siendo, ojo, estas mismas personas también entre las que no existían diferencias sociales las que lo levantaron, utilizando para ello materiales como la arcilla en distintas etapas que se extendieron durante casi 200 años. ¿Y por qué se sabe que no tenían estas diferencias sociales? Gracias básicamente a la enorme similitud entre los restos de cerámicas, armas y utensilios hallados en los diferentes asentamientos circundantes al lugar. En este sentido, para reforzar todo lo anterior, hay que decir que Aguada Fénix guarda ciertas similitudes con el hallazgo hace años de otro complejo de cronología más o menos similar situado a unos 330 kilómetros de distancia, perteneciente en ese caso a la vecina civilización olmeca. Sin embargo, como ya he dicho, en el maya no parece que existieran las desigualdades sociales que, por contra, sí se sabe que existieron en el complejo olmeca, que seguramente fue levantado por individuos pertenecientes a las capas más bajas de la sociedad. Y esto es relevante porque hasta ahora muchos de los arqueólogos que investigaban estas culturas mesoamericanas tenían la idea de que en sus estadios evolutivos iniciales se generó en ellas una incipiente desigualdad que dividió a la sociedad. Una sociedad que con el tiempo acabaría siendo gobernada por una élite que, según esos mismos expertos, sería la encargada posteriormente de diseñar y organizar estos grandes proyectos arquitectónicos y constructivos para los que se necesitaba la organización de muchísima mano de obra. Por ese motivo, en palabras de Adriana Velázquez, directora del Instituto Nacional de Arqueología e Historia de Campeche, se trata de un hallazgo importantísimo que le pega un buen revolcón a esa teoría y pone de manifiesto la importancia y la compleja organización
explotación del trabajo comunal y, ojo, voluntario en las etapas iniciales de la civilización maya. Y esta añade además que este hallazgo revela un nuevo tipo de arquitectura maya basada en la arcilla y no en la piedra, algo que tradicionalmente había sido solo asociado a los olmecas. De hecho, esto obliga también a replantearse que quizás los mayas no tomaron prestada esta forma de construir por influencia de los olmecas, sino que ya lo hacían incluso antes de haber tenido contacto con ellos. Pero después de toda esta avalancha de datos que os he dado, que son tremendamente fascinantes, falta hacerse la pregunta del millón. ¿Y cómo se ha descubierto todo esto ahora? Bien, debéis saber que las primeras prospecciones arqueológicas en este sitio, que consistieron en excavaciones en parcelas pequeñitas, comenzaron ya allá por el año 2017. Sin embargo, fue a finales del pasado año 2019 cuando se produjo el maravilloso hallazgo. Sí, aquel maravilloso tiempo cuando el mundo vivía sin coronavirus. Bromas aparte, este se dio gracias a la introducción en la investigación arqueológica de una nueva técnica de detección basada en el uso de láseres, conocida como Light Detection and Ranging, en sus siglas LIDAR, que permite obtener la densidad y precisos mapas 3D del relieve del lugar investigado. Esta técnica se lleva a cabo montando dichos láseres en avionetas o drones que sobrevuelan a baja altura, aproximadamente unos 650 metros, la zona previamente delimitada, emitiendo los rayos láser sobre las copas de los árboles o la vegetación en cuestión. De esta forma, y como podéis ver, el reflejo de los mismos sobre sus copas permite a los científicos medir la superficie del suelo tridimensionalmente, dando como resultado un mapeado preciso y tremendamente completo del lugar. La verdad es que esta noticia me ha dejado la cabeza loca y el culo realmente torcido. A ver, reconozco que no sabía mucho sobre los mayas hasta hace bien poco, concretamente cuando investigué para realizar el vídeo que hice sobre Chichen Itza, que por si no lo habéis visto, lo dejo por aquí arriba para que lo veáis. Y debo reconocer que es una civilización que desde entonces me fascina, especialmente por sus increíbles conocimientos astronómicos. ¿Y qué? ¿Qué os ha parecido a vosotros todo este asunto? La verdad es que algo tendréis que decir, porque es que se presta a ello. Siento que haya sido un vídeo un poco improvisado y sobre la marcha, pero es que no podía dejar escapar un notición como este, y que seguro que a mis suscriptores mexicanos les gusta sobremanera. Dicho esto, dejadme vuestro pulgar arriba si os ha gustado la noticia y compartidlo a saco para poder difundir este hallazgo sumamente impresionante. Por mi parte, deciros que ha sido un placer volver a tener aquí un capítulo del Cronista de Alejandría. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en El Cubil. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao.